para esos momentos de intenso dolor, pomada marca Acme. Patrocina Humor Amarillo. Que de ese hombro dislocado. ¡Ja, ja! Hoy, en Humor Amarillo, el general Tani está desesperado porque los concursantes son unos inútiles. Takeshi se enfada porque los concursantes son unos inútiles. Y para muestra de que los concursantes son unos inútiles, un botón. No les aceptaron para concursar en ¿Quién quiere ser millonario? Porque no sabían ni el año en que nacieron. No les quisieron en Duelo de Chefs porque no sabían ni cocinar pescado crudo. No les quisieron en Noche H porque ni siquiera era un concurso. Pero iban a demostrarles a todos que estaban equivocados. Es la revancha de los inútiles. Esto es Humor Amarillo. Y comenzamos con el típico bodegón de Takeshi y sus secuaces que preparan la estrategia de hoy para frenar a los concursantes. O sea, que están hablando del tiempo que hace porque no hay que preparar ninguna estrategia para parar a los concursantes. Ellos se matan solos. ¡Ah, qué equivocados están! No se han enterado que hoy los participantes vienen a demostrar que no son unos inútiles. ¡Menuda sorpresa se van a llevar estos! ¡Claro que sí! ¡Venga, chicos! ¡Demostrad lo que valéis! Y ahora el general Tani explica que para intentar fortalecer a esta panda de incompetentes ha introducido concursantes americanos venidos directamente de Jackass. Lo que tienen estos concursantes es que no se están enterando de nada. Además, como Jackass consiste en darse golpes, ellos vienen directamente a eso. Y así se lo explica el general Tani. ¿Vosotros tenéis que hacer esto? ¡Pero a lo bestia! Y los lanza a la primera prueba. ¡Hoy con sorpresa! Sí, porque la pequeña muralla china es ahora la ya no tan pequeña muralla china. Tenemos que informar que nuestro reportero Pepe Livingston se ha puesto enfermo hoy. Más concretamente, tenía una resaca de cagarse. Sí, él dice que le han dado garrafón. Y hemos buscado un sustituto rápidamente y esto ha sido lo que hemos encontrado. Un tipo que no sabemos ni cómo se llama y al que nos referiremos por el nombre de El Triste. Sobran explicaciones de por qué le llamamos El Triste. Pero es que es muy triste el chaval. Y aunque él le pone ganas y se hace graciosete, que tampoco se ilusione, que va a durar un programilla solo. Por cierto, que la prueba se ha cambiado porque pensamos que antes era muy fácil. Un pequeño muro no tenía gracia. Oye, este tío se va a callar en algún momento, que tenía que presentar la prueba, no hacernos un monólogo sobre su vida. Eso está diciendo Takeshi. Venga, quitarme al tío ese de ahí. Si lo sé, cojo a la segunda opción. ¿Y quién era la segunda opción? No sé, una que se llamaba María Teresa Campos. Era muy graciosa, pero no la veía en el papel. También se presentaron Mayra Gómez Kemp, Quique Supermix y Fernando Esteso. Pero eso ya tenían un caché que escapaba a las posibilidades del presupuesto de este programa. Así que les tuvimos que decir que no con mucha tristeza. Y ahí llegan los concursantes. ¡Vamos, chicos! ¡Demostrad a todo el mundo que no sois unos inútiles! Pero, ¡menuda panda de inútiles! Y estaba pensando yo, no nos habremos pasado en esta prueba, porque parece un poco difícil de escalar la pendiente esa. ¿Qué va, qué va? Si la gente ha podido superar la cuesta de enero, ellos podrán subir esa pendiente. No, si yo lo digo porque es la primera prueba y se trata de que alguien pase. Más que nada porque si no el programa se acaba aquí. Bueno, venga, vamos a soplarles una forma de que escalen, porque menuda pandilla nos ha tocado hoy. Una pista, jugad en equipo. Chicos, jugad en equipo. ¿Qué te ha dicho que juegues en equipo? Mira, a mí me da que como no se lo demos mascadito, esto no se enteran de nada. Vamos a ver, que hagáis una torre humana y escaléis, como hacen los ocupas cuando se meten en una casa. Es que todo os lo tengo que decir, de verdad. Ahora sí, ahora lo han pillado. Mira los que solidarios son. Sí, seguro que estos son de esos que cuando te quedas tirado en la carretera, pasan a tu lado y te gritan, ¡Palurdo! ¿Quieres quitarte de ahí, hombre? Pero hay algunos que con ayuda y todo, les sigue costando. Y observen a ese pobre hombre vestido de uniforme al que están a punto de dejar en ropa interior. Y observen cómo se presta que le pisoteen para que otros puedan llegar a la cima. Otros que luego no paran para agradecérselo. Y observen cómo es sometido a las mayores torturas mientras sirve como puente humano. Y observen su recompensa.
vuelve al barro de donde todos salimos. Los americanos, que son muy listos, por eso son americanos, se aprovechan de los pobres concursantes para pasar la prueba. Ya sabes, la historia de siempre, el pez grande aplasta al chico. Que se anden con ojo, porque aquí en Japón a las ballenas se las zampan. Y esas sí que son grandes. Y luego llegan los japos, que son más chicos, y se las comen. Y nos quedamos con la bonita historia del buen samaritano que lo dio todo a cambio de nada. Y pasamos al asalto al fuerte, con nada más y nada menos que 77 concursantes. Una cifra que hace parecer a la tropa de hoy un poco menos inútil de lo que es. Pero por si acaso, las galletitas de papel que hay que destruir se llevan ahora en las pistolas y no en la cabeza. Por cierto, que no es por nada, pero es la segunda vez que el realizador pincha a esa concursanta. Claro, es porque le mola. Que no te extrañe que llegue a la final, porque aquí hay más tongo que la elección de la sede para las Olimpiadas. Y atención al grito de combate de los esbirros de Takeshi. Con estos soldados no habríamos perdido Cuba. Otra innovación es el humo. Humo que hemos metido para despistar un poco a los concursantes. Pero humo, que me estoy dando cuenta, no nos deja ver nada de la prueba. Al del humo se le ha ido la mano, ¿eh? Oye, que no se estará fumando el solo toda la plantación. Que ese es un listo y no deja nada luego, ¿eh? Y fíjense en que hay concursantes que, o bien porque no han entendido cómo va la prueba, o bien por su estupidez, a pesar de que les han roto la galletita, siguen adelante, como si nada, hasta escalar el fuerte. Pero ahora, muy a nuestro pesar, vamos a conectar con el triste, que nos va a hacer un recuento de los concursantes que quedan en pie. Hola, ¿qué? ¿Os ha gustado la salida que he hecho? Está muy bien, ¿eh? Porque he salido de detrás del árbol, que parecía que no estaba, pero sí que estaba, estaba ahí escondido. Y os he sorprendido, ¿verdad? Así soy yo. Todo el día sorprendiendo a la gente estoy. Por eso os digo que puedo presentar lo que sea. Presento concursos, presento realities, presento teletiendas. Y todo con este gracejo que me caracteriza. Venga, hombre, si a Pepe Navarro le dieron una oportunidad, yo creo que mucho peor no lo puedo hacer. Ah, por cierto, que quedan 63 concursantes. Que tengo una cabeza, ¡ay, qué cabeza tengo! Como la de Pepe, más o menos. Y nos dirigimos al siguiente punto en el mapa. Susto o muerte, también conocido como el laberinto del Chino Tauro. No hace falta explicar mucho porque en la cabecera queda todo explicado. Pero vamos, es como cuando defraudas Hacienda. Si te cogen, date por muerto, y si pasas, pues mira eso que te has llevado. Nuestro primer concursante es un poco despistado. Miren cómo no sabe ni por qué puerta se entra el laberinto. O sea que muy mal le veo yo para pasar la prueba. Sí, nunca se acuerda de dónde ha puesto las llaves. No recuerda dónde ha puesto a los niños. Y yo creo que ni sabe que hay dos tíos en esta prueba que le persiguen. Pues mira, este le va a refrescar la memoria ahora. El siguiente concursante es uno de los refuerzos especiales. Un americano. El general Tani le dice que vaya pasando la prueba, que lo que le espera ahí dentro no es tan fuerte como si le pillara a Schwarzenegger, pero que también tiene su peligrín. Y el americano, que ha estudiado mucho la prueba, ha estudiado en las mejores universidades americanas, como Yale, Oxford, Albacete, Talamanca del Segura. Y se notan sus estudios porque pasa la prueba. Bien atentos a esta concursanta que necesita ayuda del general Tani para bajar la pendiente. En las casas de apuestas está 1-1 a que cae a la primera. Sí, más o menos como las apuestas de la selección española en el Mundial de Alemania. Joder, sabía que iba a caer rápido, pero ¿tan rápido? Ah, eso mismo dirás cuando veas a la selección española en el Mundial de Alemania. Este chico es surfero, aunque no ha surfeado en su vida. Lo único que tiene es el traje que se pone para ir a todas partes. Sí, porque es un traje de neopreno que le aísla de los golpes que le caen. Y aunque se arrastra cual sabandija pidiendo clemencia, los golpes que le están cayendo yo creo que no los para el neopreno ese. Pero vamos a hablar con él para comprobarlo. No me han hecho daño, lo único me han dejado un poco sucia la cara. Pero eso en llegar a casa me la limpio y ya está. Y me voy a dar una vuelta con mi niña, con mi traje neopreno. ¿Crees que le han hecho mucho daño, papá? ¿Has encontrado algo ahí dentro? Poca cosa, ¿eh? Este hombre viene a demostrar al programa que no es un cobarde. Que cuando llega a una situación difícil, él nunca se tira para atrás. Que cuando se enfrenta a dos animales como estos, él es capaz
de mirarles a la cara, mirarles a los ojos y... Y como un cobarde que es, tira hacia atrás y se esconde, saliéndose del laberinto y todo. Aunque por su cara está diciendo, llamadme cobarde, pero yo me escapo de vosotros. Pues el cobarde lo va a volver a intentar. Oye, que me estaba preguntando yo, esta cámara aérea tan espectacular, ¿dónde está colocada? Pues estaba Godzilla en paro y le hemos contratado de cámara y como es tan grande, pues saca ese plano desde allá arriba. ¿En serio? No, que va, que es broma, pero ¿cómo va a estar Godzilla en paro si todo el mundo sabe que está súper ocupado? A este le está costando mucho salir de la casilla de salida, porque le gusta mucho medir sus pasos antes de dar uno en falso. ¡Pero quiere salir ya de ahí, hombre, que me estás poniendo nervioso! Ante el peligro acechante, vuelve a la casilla de salida. Y de la casilla de salida vuelve a la habitación en la que estaba antes. Es un tío de recursos. Recursos que no le han servido para absolutamente nada, claro. Y veamos la historia de la chica que tenía todas las apuestas en contra y no sorprendió a nadie. Y de aquí saltamos directamente a... ¡Las hamburguesas! Sin cabecera ni nada, venga, que esto va rapidito hoy. Ya saben el funcionamiento. Hay que pasar al otro lado. Hamburguesa buena pasas, hamburguesa mala te vas al agua. Este ha confundido la prueba con ese juego de nuestra infancia. ¡El truque! Sí, pensaba que pisando en los dos, puntuaba doble. Vemos como la moda de traje de neopreno se impone, aunque con igual suerte para este campeón. A Takeshi no le importaría cambiar su kimono por el traje de neopreno, porque dice que así marcaría más paquetón. Lleva la bandera de un país desconocido, al que dice que representa. Nah, que el chaval se cree que está en los Juegos Olímpicos. Pues no se llevó medalla, ¿eh? Este chico es un rebelde y dice que porque el rosa tiene que ser un color que solo puedan llevar las chicas. Así que se rebeló y se lo puso. Y ha conseguido pasar la prueba. Pero, un momento, ¿dónde están las puertas que me gustaban tanto? ¿Quieres saber dónde están? Pues atento al siguiente vídeo. Pues sí, las puertas se han independizado en una prueba única y espectacular. Y aquí tenemos a un americano, que como es americano y se cree muy listo, a pesar de caer al agua, se hace el tonto y sigue la prueba. Pero a la segunda ya le hemos visto el plumero. Vamos a hablar con el yankee este que es un listillo. ¿Qué pasa, americano? ¿Qué has perdido, listo? Sí, he perdido, ¿Pero quién perdió la guerra mundial? ¡Listo! Se ha ido escorando hacia un lado y al final ha caído. Es el problema de escorarse hacia un lado, que al final acabas en un extremo. Claro, claro, lo que tú digas. Esta chica no ha venido a participar en las hamburguesas, sino en el concurso Miss Camiseta Mojada, que no sabemos dónde se celebra, pero aquí no, seguro. Aunque ha perdido, da igual. No creo que lo hubiera hecho mejor en el concurso de Miss Camiseta Mojada. Mírala, está imitando a Úrsula Andrés cuando salía de la playa en James Bond contra el Doctor No. Pero sin ningún glamour, sin ningún estilo y claro, sin ningún cuerpo que enseñar. Y muy atentos porque la siguiente concursanta es otra representante de ese país desconocido. Bueno, que igual no es desconocido, que somos nosotros que somos unos incultos en el tema de las banderas y no sabemos qué país es. La pobre se ha asustado mucho con el chorro de agua, claro, es natural. Anda, mira la del país desconocido, qué tramposilla que es, que aprovechando que se ha asustado del chorro, se ha vuelto a subir a una piedra. ¡Pues te has caído, hija! Y veamos la repetición de la mejor jugada, el tío que recordó sus tiempos de juventud practicando el truque. En el peor momento, la verdad. Y llegamos a las puertas del pánico. Las hay buenas, como esa que acaba de pasar, y malas, como esa que se acaba de comer. Los preferidos de Takeshi son los que vienen corriendo, dispuestos a atravesarlas, aunque estén tapiadas. Objetivo que este no ha conseguido, y es que a pesar del empujón que ha dado, el cemento armado es muy duro. Takeshi comenta que vayan viniendo los de Hospital Central porque parece que se ha hecho daño. Pero si a los de Hospital Central se les mueren todos los pacientes, casi mejor que se quede donde está. Takeshi ordena que retiren a ese de ahí, que si tenía la cabeza hueca no se habrá roto nada.
y veamos la ilusión de los que, confiados porque han pasado la primera puerta, se lanzan con más ganas a la segunda. Podría parecer que todos fracasan, pero no es así. Es que nos gusta enseñar sobre todo a los que se piñan, porque vamos a ponerles, por ejemplo, a uno que pasa. El americano este mismo. ¡Uy, qué divertido! ¡Mira qué ha pasado, qué bien! ¡Jo, es que me parto! ¿Cómo pasan las puertas? ¡Uy! ¿A que no es divertido ver así pasar la prueba? ¡No! ¡Yo quiero que piñen! ¡Quiero que piñen! Así me gusta a mí. Y atentos porque viene la chica preferida del realizador, la que siempre está enfocando. Y que aunque parezca que ha chocado contra una puerta mala, no es así. Esa puerta es de papel, guapa, que puedes atravesarla. Es que es tan floja la tía que no ha podido atravesar la puerta buena. Nadie le ha dicho a esta cuáles son las puertas buenas, nadie, no. Lo ha conseguido ella. Ya verás yo cuando pilla el realizador. Si llega a ser una puerta tapiada, este concursante no hubiera tenido que ir al hospital central. Habría ido directo a la funeraria. Y cuando parecía que lo iba a conseguir, se ha encontrado con una trampa. La red atrapa a concursantes inútiles. Cuidado, no te mates ahora, muchacho. Y vamos a preguntarle qué le ha parecido la trampa. ¿Qué? ¿Te ha hecho gracia la reta esa que hemos puesto? ¡Qué divertida es, ¿verdad? ¡Uy, mucha, mucha! ¡Me ha hecho mucha gracia! ¡Me estoy partiendo el pecho! Te has enredado en ella, ¿eh? ¿Verdad? ¿Te has caído? Pues sí, se me han enganchado los dientes. Mira, haz lo que te hubiera pasado si la primera puerta llega a estar tapiada. Claro, te hubieras quedado así, tieso como la mojama. Y el siguiente obstáculo en el camino hasta el castillo de Takeshi es... ¡Líete tú de la liana! La prueba en la que, emulando a Indiana Jones, los concursantes tendrán que saltar a la plataforma que hay en medio del barro. Hablando de Indiana Jones, ¿sabes algo de si van a hacer ya la cuarta parte? No tengo ni idea. Y no hagas esas preguntas, que luego nos llaman frikis por la calle, hombre. Vale, vale. El primer concursante es este americano venido directamente de Hollywood. Quería ser actor y ha acabado concursando en humor amarillo. Y aunque ha caído, se alegra, porque lo ha hecho tan bien que piensa que seguro que le van a ofrecer un papel en la próxima peli de Indiana Jones. Venga, chaval, a la una, a las dos y a las... al barro. La pareja de este concursante dice que siempre le deja medias, como a medias ha quedado en esta prueba. Tenemos a esta concursanta a la que le ha entrado un ataque de pánico, así que decide tirarse directamente al barro. Vemos como lo de pisar la isleta y quedarse a medias se va a convertir en una costumbre en el programa de hoy. Aunque este ha hecho tambalearse a una roca, que ya es decir, eso solo lo hace Conan. Y si no se ríen con los que caen, ríanse con esta celebración. A esta chica le gusta agarrarse bien a la cuerda antes de saltar. Porque dice que como se la va a pegar de todas formas, así suaviza un poco la caída. Joder, pues si eso es suavizar la caída, casi mejor que no se hubiera agarrado tanto a la cuerda. Y ahora vamos a ver a uno que lo consigue. Pero no hagan zapping, por favor, que pasa rápido. Sí, porque el siguiente ya se la mete, ¿eh? Este es otro ejemplo de dejarlo a medias. Pisa la isleta y hace una acrobacia para darle más espectáculo a la caída. Y atentos a este chaval que va a llevar el término dejarlo a medias a su máxima expresión. Esto es simplemente insuperable. Su modelito es insuperable también. Este también piensa que el rosa no es solo para chicas, pero se ha pasado un poco, ¿eh? Y con la historia de este hombre que lo llevó todo al exceso, a la desmesura, pasamos a la siguiente y espectacular fase de humor amarillo. Atentos porque viene, porque llega, porque ya está aquí. Es el mismísimo duelo al sol naciente. Comienza el duelo, una bota contra un concursante, sin compasión, sin miramiento, sin plantilla de borrador.
La bota ha tenido unos pequeños problemas en su salida. Y es que la suela no estaba hecha para este tipo de terreno. Bueno, eso, y que es una imitación barata de esa marca que aparece en la bota. Pero nosotros no podemos decir marcas. Claro, amiguitos. Y como ya sabéis, en el tema de las imitaciones y en muchos otros en la vida, lo barato acaba saliendo caro. Y Pinky Winky da salida al motorista fantasma. El motorista que hace temblar hasta el mismísimo diablo. Cuidado, que ha tenido un pequeño problemilla con la moto, es que se la ha gripado. Y ese problemilla es un poco más grande, acaba de perder una pierna. El concursante se lo pasa bomba disparándole, mientras el pobre sigue su descenso a los infiernos, perdiendo más piezas de la moto. Era una Harley de una colección única, le costó toda la vida ahorrar para comprársela, y ahora la acaba de perder en unos segundos. Y es en este momento, y solo en este momento, cuando comprenderán el significado completo de su apodo, el motorista fantasma. Y lo peor de todo es que los motoristas bacalas se han quedado ahora sin ídolo. Ya estoy oyendo los llantos desde aquí. Los lamentos por la desaparición de este hombre único. Y el siguiente contrincante también es terrible. El mojón asesino. Ha aprendido de experiencias pasadas en las que siempre caía rodando por la ladera y ahora baja pasito a pasito. Y ahí llega la preferida del realizador. Y da igual, pasito a pasito que a saltos, este siempre acaba rodando ladera abajo. Y por lo que parece, esta no solo es la preferida del realizador, sino también del resto del equipo. Así que no lo va a tener muy difícil para pasar la prueba. No, porque es cuestión de tiempo, de segundos más bien, que el mojón siga rodando colina abajo. Y atención, porque ahora viene el arma definitiva. El arma con la que sueña Bus todas las noches. ¡El trimisil! Sí, hay gente que sueña con mujeres desnudas y hay gente como Bus que sueña con esta arma. Ahí va, directo a llevarse al concursante por delante, y lo que se llevan por delante son ellos mismos. El problema del trimisil, como el de Mazinger Z, es que es un artefacto que en los dibujos animados queda muy bien, pero que en la realidad no sirve para nada. Y cuando se dan cuenta de que no sirven para nada, se retiran, sabiendo que van a pasar el resto de sus vidas unidos y que, menos el de la cabeza, los demás lo van a tener chungo para ir al baño. Y ahora es el mismísimo Pinky Winky el que se lanza al combate, haciendo una magnífica muestra de sus habilidades y dejándose el traje perdido. Y que los ecologistas no se preocupen, que ese arbolito no está sufriendo daño, que es de mentira. Es de atrezo. ¿De qué? De atrezo, que en la tele significa que es de mentira, que lo hemos construido para el decorado. El siguiente escollo en el camino no va a ser fácil. Es el pelotazo calentón, también conocido como los cañones de Nakasone. Tened cuidado si no queréis que os pase como esos dibujillos animados. Y el triste, en un último y triste intento, va a cruzar el puente para demostrar que él da mucho juego. Dice que ¿dónde se ha visto esto? ¿Que un reportero del programa se lanza a una de las pruebas más peligrosas? Vamos, por mí perfecto, porque así vemos cómo le dan pelotazos, pero no le va a servir para nada. Sí, porque hemos hablado hace un rato con Pepe Livingston y nos ha dicho que se le ha pasado la resaca, que el próximo programa viene. Mira qué rápido se ha puesto bueno cuando ha visto que se quedaba sin curro, el listo. Pero veamos la actuación del triste, que va a ser su legado para Humor Amarillo. Y si creíais que por ser reportero de Humor Amarillo íbamos a tener compasión con él, es que no nos conocéis nada. Los lanzadores se han ensañado con él porque es un triste, ya lo hemos dicho, pero es que es un triste. Sí, alégrate, hijo, que va a ser el único motivo de alegría que vas a tener, porque mañana te vas a la calle. Bueno, en España Directo no tienen reportero en Japón, lo mismo les interesa el tipo este. Y este concursante afirma que su peor enemigo es él mismo. Bueno, eso y esos andares que lleva, que son un poco extraños. Y se va a la red sin que le haya tocado ni una sola pelota.
Viendo que la prueba era bastante facililla, le hemos añadido una nueva dificultad. Esos esbirros harán que se tambalee el puente, mientras el concursante recibe balonazos. Yo creo que con lo de los pelotazos había bastante, pero bueno. Nunca hay bastante en humor amarillo. La ficha de este concursante nos indica que se llama Aquiles. Pues como sea como el verdadero Aquiles, es invencible, salvo que le den en todo el talón. Pues ahí está, en todo el talón andado. Y es que como dice Takeshi, punto débil que tienes, punto débil al que apuntamos. Y atención porque llega el concursante estrella, el chino Cudeiro. ¡Vamos ahí, chino! Pero le han dado en toda la cabeza. ¡No! ¡Habéis matado al chino Cudeiro! El siguiente concursante afirma que su punto fuerte es su culo, que eso lo tiene acolchado y que ahí no le hace daño nada. Pues vamos a probarlo. Hombre, un poco sí que le ha picado, ¿eh? Porque se va rascando ahí. Y además le ha entrado la risa. O eso, o está desahogándose por todo el daño que le han hecho. Y Takeshi ordena que se dejen de apuntar al culo y vayan directos a la cabeza, que ahí duele más. Los secuaces de Takeshi siguen ganándose el sushi moviendo el puente. Y así es que es casi imposible atravesarlo. Y menuda caída más sobreactuada. Ese es un actor del método seguro. Y llegamos a la terrible prueba final. Donde tenga la olla no te metas tú. Los concursantes eligen un agujero para meterse. Si eligen el equivocado, les espera una buena paliza. ¿Paliza en versión karate o en versión boxeo? Eso ya depende de la suerte que tengan. Y ahí tenemos al boxeador y al karateka, que se encargan de su ya clásica demostración de habilidades. ¡Hala, venga, venga, vamos! Ir acabando ya, que todas las semanas lo mismo. ¡Que os gustáis mucho, venga! ¡Que no sabéis poner punto final a la exhibición, que ya ha dejado de tener gracia! ¡Venga, que se os van a escapar! ¡Meteros en el agujero, vamos! ¡Qué pa' hoy! ¡Sí, venga, saludaros! ¡Ah, qué bonito, cómo nos queremos! ¡Venga, al agujero, ya! Y ahí llega el primer concursante. Como novedad, y que no paren, hemos metido ese muñecote en la salida del túnel, que es el primo divertido de King Kong. Y bueno, tampoco hace gran cosa. Le pega un susto a los concursantes, pero decora bastante. Y luego lo sacamos a la venta, el muñequito, y nos sacamos unas pelas con el merchandising. Ha elegido un mal hoyo, y aunque intenta salir, no hay escape. Este concursante se ha llevado un susto cuando ha visto al muñecote, pero el susto bueno se lo va a llevar ahora. Cuando vea que se ha metido en un hoyo equivocado. A Takeshi le hace mucha gracia el ver que ha intentado salir del hoyo cuando ya sabe que de ahí no se puede salir, que está muy hondo. Y la siguiente concursante es la favorita del realizador, que está a punto de morir en manos del primo divertido de King Kong, pero que va a pasar la prueba seguro, porque le han soplado cuáles son los hoyos buenos. El primo divertido de King Kong, con la tontería, le ha metido bastante mano, que yo lo he visto. Y ahí está, sin sorpresa. Y atentos, porque en el hoyo ese ya se ha formado un trío. La diversión aumenta por momentos. Ahí viene el rebelde de los pantalones rosas, que se dirige directo a la fiesta. Oigan lo que dice. Si no se han enterado, traducimos. Vamos a ver, somos cuatro tíos, así que un poquito de organización, por favor. Y ese es el señor del culo fuerte, que por supuesto se tira de culo al agujero. Recordarán a este hombre porque es el concursante cobarde, el hombre que trató de huir del laberinto, pero aquí no tiene escapatoria. Takeshi anuncia que el próximo concursante es americano y tiene muchas ganas de verle caer, entre otras porque vi el cine americano, que es muy comercial. Y como el americano ha visto ya la peli de King Kong, pues el fantoche ese le hace mucho de reír, pero no le da miedo. Y estos son los ganadores del humor amarillo de hoy. El del culo resistente, la preferida del realizador y el americano listillo. Pues el americano listillo se acaba de cargar una parte del decorado. Y la va a pagar, ya ves que se la va a pagar. En fin, menuda panda. Panda que se lleva como premio un coche sin frenos, para ver si así se matan ya de una vez. Y en el próximo episodio podréis ver la alucinante prueba que todos estáis esperando. La batalla de los coches de choque del castillo de Takeshi. Joder, qué nombre más largo le han puesto a la prueba.
Mad Max a su lado es un juego de niños. Y con el bonito vídeo que nos ha preparado el realizador para acabar, que ya veo de qué es, nos despedimos. Hombre, ahora que la veo a cámara lenta, no está nada mal la chica, ¿eh? Pues se parece bastante a mi hermana, ¿eh? Es clavadita. Anda, ¿y por qué no me la has presentado? Que estoy ahora a dos velas, hombre. No te molestes, porque no dejaría que mi hermana saliera con un locutor de humor amarillo. Pues bueno, ¡hasta el próximo programa! O como se dice en japonés, venga, que aunque este ha sido flojillo, el próximo, Super Chuli.